Miren, amigos, muy buenas noches. Andamos de madrugada aquí en la Winco, amigos. Winco Food. Que mi esposo lo regresaron, salió temprano. Pues dijo, vamos de una vez a comprar la carne para las carnitas. Y mírenos, aquí andamos. Pues ahí van a estar las carnitas, si Dios quiere, mañana, amigos. ¿No hay carritos? Acá había adentro, amor. ¿Ah? Aquí hay toallitas, mi vida. Ten, ten. ¿Está cerrado? Cerrado, oh, por acá, como ya está. Están acomodando. Dice que 24 hours. Vamos a la carne. Aquí hay algunos, a ver. Miren cómo está de llena la tienda. Nomás nosotros estamos aquí, creo. ¿Quieres ir a ver allá? ¿Cómo está? Aquí está la carnita, amigos. Ya les seguimos enseñando para allá. Ahí seguimos más, amigos. Está vacía la tienda, amigos. ¿Ahorita qué hora es, amor? Van a ser las 2 de la mañana, amigos, y miren dónde andamos. 1:42 de la madrugada. Pero dijo mi esposo, ahorita, si no, ya no. Y pues como no tienen sueño y nosotros seguimos. Aquí no está la manteca, mi vida. ¿Sí? La manteca no es donde está lo de allá. Sí, vamos a la carne primero. Mam, nos ven como si fuéramos youtubers. Como si, como si, como esos youtubers que hacen 24 hours awake. Mam, mami, mami. Es que tu papá dice que los que están allá son nos ven raro, que son los únicos que andamos casi. Una que otra personita anda. Aquí hay más carnita, amigos, miren. Mucha carnita. Está mi hija ni agarrándola. Ahí van esos pedacitos por mientras. Están acomodando todo, todo, todo. Pues ahí están, amigos, miren. Costillas. Unas costillitas. Y ya nomás con los cueritos, porque pues nomás es para, para la casa. ¿Qué, mi hijo? Quiero un lunch, boy. Eso no te va a gustar, es como pizza. ¿Sí? Y eso no se calienta, John. Sí, se come así frío. Try it. Quiero salir en el video, mami. Estamos raros de andar tan noche. ¿Cómo se nos están quedando mirando? Como esto está grabando. No, quiero salir. ¿Quieres salir? ¿Qué? Quiero salir. Pues no has querido porque pues, tú no y has está querido. Con mascarilla porque sus labios están muy rojos. Están reventados sus labios y no quiere que lo vean. ¿Qué, amor? ¿Están muy congeladas? Carnes, amigo. Sí, eso sale bueno. Vámonos. Una Monster Truck. Ya súbanse. Miren, aquí en Salem, amigos, está bien limpio. Aquí no está tan feo como by Portland o allá con el amigo José de Familia Plugs. Aquí ni hielo hay, ¿verdad, amor? No, lo único que está... José. Con cuidado, José. Lo único que está es frío. Estamos a 37, 15, ¿verdad? 36. Así es, amigos. Miren, está limpiecito el piso. Nomás llovió, pero no hay nada de hielo aquí en Salem. Y pues vamos para Woodburn. Bye. Con cuidado. ¿Qué dices? Vamos, que aquí asustan. What?
si viene gente en la tienda en las madrugadas. Ajá. Sí, son trabajadores, andan allá adentro. Sí, o son los que andan allá adentro, ¿verdad? Como sí, dan. Todas las tiendas andan gente trabajando. Mira, amigos, qué limpio está por acá. Saludos para todos que van a ver este video en esta madrugada. Saludos para el tío Cuco, tía Aurelia, a mi Lili Farías, para toda su familia. Saludos para el tío Waldo, a don Chori Guzmán. Saludos para. Amigos, aquí también ya se quedan muchos los homeless. Y también se llena aquí de personitas que se quedan, las trailitas. Comadre María Benito, aquí ando por su casa. Ya del desayuno. Aquí cerquitas vive la Comaye. La Comaye. El Yusef también por aquí. No, más para allá abajo. Yo por aquí Lash. Andamos por la Winco, vecino. Ya está el desayuno. ¿Te sobró pastel? ¿Te sobró taco? De lengua, de cachete y de asada. A veces así salen las cosas, amigos, pues. ¿Quién iba a pensar que mi Han iba a salir más pronto de lo debido? Mira qué limpiecito está aquí. Pero también cayó hielo. Sí, mijo, pero no está rápido. Tan feo como para allá donde andaba tu papá trabajando. O en Oregon, en Portland, en todo allá donde vive José Familia Blacks. Allá sí está bien feo. Hasta, ¿cómo se llama? El Jimbo, hasta el Jimbo se anda cayendo. Sí, amigos, miren de noche cómo se mira bien solo, bien tranquilo. Calles. No, la carretera es mía ahorita. Pa, tú eres el dueño de la carretera ahorita. Es que traigo trailer. Vamos para el 5. Nos hubiéramos ido al In and Out. Ya está cerrado. ¿A qué hora cierra? Es 24 hours, ¿no? No. Vámonos para casita, amigos. Ya mañana aquí les mostraremos cuando mi esposo esté haciendo las carnitas. Muy buenas noches y muy buenos días a todos los que ya están levantaditos por ahí. Y ahí le vamos a estar haciendo, dice mi papá, un live para cuando haga las carnitas. Encuentre manteca. Pues ya la Mega Food la cierran más temprano, ¿no? La una. La cierran a las 12. Ahí está. Aquí llegamos a casita y pues mi esposo se puso de una vez a acomodar la carne, miren. Él así hace sus carnitas. Él siempre le quita lo más grasa que pueda quitarle. Lo más feo, ¿verdad? Uh-huh. Para que sean carnitas light. Y unos cuantos piquetes para que le entre la manteca, para que se cosa bonito la carne. Para esos que se han preguntado cómo empieza el proceso, pues así compramos los paquetes de carne, amigos. Así. Y él arregla así, no sé, ya es gusto de cada quien, si a las personas les gusta con mucho gordito o grasita, pues se la pueden dejar, ¿verdad? Ya son los gustos, pero como a mi esposo le gusta también hacer lo más mejor que pueda. Más limpio. Más limpio. Por eso se cobra caro, porque hay que hacer las cosas con higiene. Y ya ve que, pues cuando tú compras carnitas en las carnicerías o... No venden todo esto. Ellos les venden todo eso. Ellos no quitan nada, nada de eso, porque pues para ellos son las ganancias, ¿verdad? Uh-huh. Todas estas grasas que no. Así es, amigos.
Ahora cosas desechables que no sirven. Y esta es toda la carnita, amigos, que compramos. Mira. Peach broken. Y ahí está otra piernita. Y esas son costillitas. Las costillitas que agarramos. Son, fueron como 3 paquetes de costillitas, ¿verdad? Uh-huh. Ahí está, user 123. Para que te vengas a las carnitas. A 25 la libra. ¿Quién dijo yo? A cañón, a 25 está muy cara, mi vida. Pero se van a llevar calidad. Se te van a quedar, se te van a quedar todas. Se van a llevar. Vienen todos desde California. Se van a llevar calidad, no. No cantidad. No cantidad. Así es, así es. Y acá está el cochinero, ¿qué sale? Wow. A ver. Miren. Todo eso, amigos, es grasa. De una sola pieza. De una sola pieza, amigos, miren. A mí no me gusta eso. Eso va a la basura. Y ya les digo, en las tiendas no les quitan nada de eso. Mira. Mira. Todo eso se lo voy a quitar. Miren, para que vean que no es mentira. Miren que las, en la tienda no les quitan eso. A ustedes se los venden en un taco. Eso no es bueno. No good, no good. Limpiar lo mejor que se pueda. De aquí salen dos pedazos de esta pieza que compramos. Hay que limpiarlo. Y todavía lo vamos a lavar. Todavía se va a lavar. Y a dejar remojando para que se desangre. Mañana la estaremos sancochando. O quemando. Sellando. Como dijo tío Cuco. Ya el tío Cuco ya sabe el proceso. Sí. Se nos antojaron, tío Cuco, sus carnitas. Y pues ahora nos tocó hacerlas. Y bueno, a mi esposo, ¿eh? Usted ya sabe. El viernes y el cuerpo lo sabe. Y ya le sirví su atolito de guayaba, amigos. ¿Verdad, mi vida? Ya te sirví tu atolito. Hiciste el atole. Atole de guayaba. Atolito de guayaba, amigos. Bien delicioso. ¿Cómo está? ¿Está bien? No, no está tan dulce. No, no le eché casi dulce. No hay hot chocolate, no more. Es late already, ya es noche. Ya es otro día, ya no van a comer nada. Hey, ¿cómo así? ¿Viste esa parte? Listo. Qué bonita se ve la carne. Limpiecita, ¿verdad? Sí. Pero vamos a dar una enjuagadita. Y así es el proceso, amigos. Él va a limpiar toda esta carne que está aquí. Los cueros. Y los cueros. Los cueros ya están allá en agua. Y pues así se hace. Así se hace este proceso. Y pues ahí le estaremos mostrando otro poquito más. Saluditos para todos los que van a ver este video. Saludos para todos nuestros suscriptores, amigos. Claro, saludos. Bendiciones para todos y gracias por apoyarnos. Claro. Bienvenidos a los que se van suscribiendo también. Muchos saludos para ellos. Uh-huh. Hola. Dejen su comentario de dónde nos siguen.
para mandarles un saludo en sí. Un en vivo. Dice mi esposo que él miró que una amiguita se suscribió. De Portland, Oregon. Vive en Portland, Oregon. Cerca de una mob por ahí, bienvenida, una user. ¿No te acuerdas de user nada más? Eso se llama, espérate, déjame ver. ¿Sí puso su nombre? Tiene, no tiene nombre, pero... ¿Nomás es user? Okay, user, ya ella o él ya sabe que pues sabe, está en Portland. Y pues bienvenido, bienvenida y gracias por suscribirse. Esperemos que pues ahí sigan apoyándonos. Es user 789 Candy 23. Okay, user, ¿qué? Candy. User 789 Candy 23. Okay. Fortnite girl. Ya oyeron. Oh, Fortnite girl. Oh. Mucho gusto. Gracias por el apoyo de mi esposa. Claro que sí. You play Fortnite. Para todos los que van llegando también, para los nuevos. No sé, mijo. Dile que me agregue. Si juega Fortnite. I'm the best player Fortnite. Okay, nadie amigo. Me puede beat. Yo creo que los hijos de Gerardo también juegan eso, ¿no? Fortnite. No sé. Sí. Saludos. No, para no juegan eso. Gerardo Torres, su esposa Marta uh-huh. Y sus hijos. De todo un poco 23. Aquí viene echándole cañas al tercio. Uh-huh. ¡Y que chille! Y que mire que el atolito de guayabas son de sus guayabas que nos regaló. Sí. Ismael, mire, todavía tenemos, bueno, las últimas, ¿verdad? Uh-huh. Estaban en el congelador porque se pusieron muy maltratadas en el viaje, que duramos días paseándolas para allá, para acá, para acá. Sí, pero pues... Como no había espacio en el carro, pues ahí le hicimos un lugarcito. Pero bien que estaban bien ricas, sí. Pues las que compartimos. Compartimos con los amigos. Así es. Acá con la familia también. Claro. Todos alcanzamos de a poquito. Sabiendo compartir, todo está sabroso. Sí. En realidad, muchas gracias. Como que él sabe que las grandotas nomás fueron poquitas, ¿no? Uh-huh. Esas no. Nomás era, como dicen, nomás probete. Era probete, no llenete. No traguete. Pero estaban bien ricas. Y sí. Yo pensé que el atole no iba a salir bueno. Pero sale más el sabor de las chiquitas, pero con este salió como un sabor diferente, pero bueno. Está bueno. ¿Verdad, amiga? Chánate. No hagas eso, mijo. Aquí. Seguimos con la carne. Se ve muy bonita la carne, amigos, amigas. Ya luego les haremos pedacitos en chile rojo también de esta. Uh-huh. También queda sabrosa. Frita. Pedacitos. Y sí, porque me hago un pedazo frito ahorita. ¿Qué mira que buscas? Sacaste otro pedazo. Deja partir este grande. Miren el lomote. Lomo. Esa sale un poco seca, pero está buena. Está sabrosa. A mi esposo le gusta esa. Lo monón. Parece un trozo de anaconda. Luego hacemos uno de ese en el horno, amigos. Tenemos ganas de hacerlo, pero no lo hemos hecho, ¿verdad, amiga? Tú no. Has querido hacerlo y no. Te no ha tocado la chance. En otra ocasión, un poquito. Lomo en el horno. Uh-huh. Enchilado. Así. Está fácil, sencillo. Sí, sé por qué se no tiene tanto, nomás lo de encimita que tiene ahí, miren. De aquí es donde le sacan sus chuletas, a los que les gustan las chuletas. De aquí salen las chuletas. ¿El lomo? El lomo. No somos expertos, pero... Que
Necesitas light. Pero la lucha se le hace. Sí. Bueno, yo digo, no somos, ¿verdad? Porque yo estoy aquí con mi esposo, pues ayudándole porque le estoy grabando. Carnitas estilo Don Ángel. Así es, Carnitas estilo Ángel. Carnitas García. Estilo grabando Marta. Carnitas García, dice mi esposo. Así es, amigos, quien guste, pues ya saben, aquí el amigo Ángel hace carnitas. Y así como las hacemos para nosotros, así igualito las hace para otras personas. Limpio, todo limpio. Así es. Perfect, dice. Perfecto. Costillitas bien ricas. Mi vida, mañana que vayas por la manteca, te fijas si hay unos... Ya sabes qué me gusta. ¿Qué me gusta? Los riñones. Riñones. ¿Y a ti qué te gusta, Hani? El buche. El buche. ¿Y a mí qué me gusta? Todo. Los cueritos. Cueritos ya están allá. Enseñarles la carnita como va aquí. Bien. Aquí está toda la carnita que se va a lavar. Y aquí en esta bolsita están los cueritos. Bien. Los cueritos son bastantes, vemos que todavía están congelados. Hola. En vez de que ya estén dormidos ustedes, niños, esos niños, de veras, si no. Muy bonito, va a decir la gente, miren, estamos tiradero que tienen. No están viendo la tele. Yo estoy tomando nada. Nada, pues ya no. Agüita, pura agüita. Y estoy comiendo un Lunchable. Están viendo ahí sus Fortnite. Juegos, miren. Yo creo que no mando a mis niños, amigos, pero ellos así son. Si sus padres no están durmiendo, estos no se van, ¿verdad, mija? Quieren ser compañía todavía. Quieren hacernos compañía y pues como no hay escuela, pues los doy chance. Ya si hubiera escuela, pues ya estuvieran dormidos. Junto con la mamá. No hubieras llegado junto a ese. Sí, mi vida. Junto conmigo. Me hubieras mandado con ellos. Pues que tú eres la que los paras, tú eres la que te encargas de que se paren a tiempo. ¿Tienen que agarrar la rutina? Pues sí. A partir de lunes, dormir temprano. Aquí tenemos más limones, mire, amigo Gerardo, sus limoncitos, sus limas, abajo hay las naranjas también, no todos son limones, hay naranjas y mandarinas. Y a la amiga Maggie, ahí están los limones que me regaló. Todavía tenemos todo un poco, comemos al paso, ¿verdad? La fruta. Y más con esos limones que mi esposo los cuida acá. Son benditos, dice. No se caben.
Ve que están bien buenos, ¿verdad, amor? Yo sé que se tienen que acabar, pero al paso, al paso. Paso, no hay prisa. Lo bueno es que duran bastante. Y el agua, pues está buena el agua. La de naranja, ya hicimos de naranja, ya hicimos de limón. También. Mañana me hago otra de limón, ¿verdad? Que aquí casi soda, la verdad, no tomamos. Cuando hay soda es cuando vienen visitas o así. Es que hay soda. ¿Pura agüita o agua fresca? Pero puras aguas frescas se toman aquí. Más que les quiero quitar la tanta soda a mis hijos porque hay. Chamacos, cuando hay algún evento o algo, sí se aprovechan. Yo creo que todos los niños, hasta uno, se le antoja. ¿No tiene tanta? No, eso sí lo voy a echar. Sí, no tiene tanta. Eso sí se quema. Están limpias, no tienen tanta. Eso sí se quema con la... Ahora no te tocó tanto trabajo, amor. Porque hay otros que sí tienen bien harta, ¿verdad? Pero es duras hasta horas. Mira, como estas son grandes, estas sí tienen un poquito más. Y esas son de las Baby Birds. Las otras, y estas son grandes. Siempre la grande tiene un poquito más. Pero ahí sí la vamos a dejar. Sí, porque ahora no encontramos grandototas, ¿verdad? Ahora no. Y las que están también durotas, congeladísimas. Y como apenas andan acomodando las cosas en las tiendas, trabajan de noche también. Mándenme, hijo. Hay más cookies de ¿cómo se llama? De las. ¿Por Ritz? ¿Ritz? Sí. Es así porque si no se despalazan. Estas son las otras. Estas son las de las pequeñitas. ¿Ya trae dos? Mira. ¿Está bien, no? Yo pensé que traía nomás uno. Y estaban bien al precio. Están en la caja, Jonathan. Están los snacks, allí está la caja de Ritz. Pues ahí está, amigos, ya les hice muy largo el video, ¿verdad? Sí. Sorry. Ahí está todo, ya terminó mi esposo, miren, ni siquiera una hora se echó, como 35 minutos, le quitó todo eso, porque ya no estaban tan grasosas como otras que hemos agarrado, ¿verdad? No, otra vez se llenan dos bolsas de esas. Dos bolsas de esas, amigos, y salió bastante, hola, miren. Casi, poquito. Miren, toda la cochinada que sale, yo, que son todo lo que nos comemos cuando las compramos en las tiendas. Ay, Dios. Por eso dejamos de comprar y ya mejor, cuando ya de verdad tenemos muchas ganas, mejor mi esposo las hace. Y pues salen más buenas, la verdad, salen más buenas. Antes ya no quería hacer porque decía, no. Ay, tú no te gustan. Es que a veces le dice, ay, amor, les faltó sal o así, pero no. Tiene que seguir haciéndoselas a su viejita. Sí, mi vida. Me los voy a seguir haciendo las carnitas. Mami. Mande, amigo. Tu carnicero. Mi carnicero. Okiroki. Ya nomás queda este pedazo. Y ahí estamos. Buenos días, amigos. Aquí seguimos con el proceso de las carnitas. Ahora sigue el proceso de limpiar los cueros, quitarle la grasa, toda esa grasa fea, quitarle los pelos. Y aquí tengo unos bien limpios. Me faltan estos.
estaremos mostrando más al rato. Por aquí ya tengo la carne desangrada, se deja remojando toda la noche, que se desangre, y ya está lista para quemarla. Largo, hay que hacerlo paso a paso. También se me gusta hacerlo limpio. Rayarle los cueros para que se metan el brazo para adentro. Así. Ahora con una navajita quitar los pelos. En realidad no tienen mucho tan limpios. Para poder saborearlos, porque los pelos te raspan la garganta. Miren, no se alcanza a notar toda la cochinada de pelos. Y ahora enjuagarlo. Y el siguiente. Por eso me gusta hacer las cosas limpias, porque es para el bien de nosotros. Quitarle todo lo que más se pueda. Y ahora, grasa. Cada quien tiene su modo de hacer las carnitas, pero este es mi modo. Hacer las cosas lo mejor que se puedan. Rayaditos. Pelos otra vez.
parte por parte. Que se vayan esos pelitos que quedan ahí. Limpiecito. Pues ahí les estaremos mostrando ahorita que la vamos a hacer. No le cambien. Hola, hola. Buenos días. Hasta lo veía mi esposo aquí andaba. Señálenles un poquito de los cueritos que anda aquí pelando. Anda quitando todos los pelitos que tienen extras, limpiando grasa. Y ya fue a traer el buche, amigos. Se me había olvidado el buche. El buche, miren. Y el riñón. Y en esta ocasión le va a echar corazón. Corazoncito. ¿Sí, amor? Ahí está el buchecito. Los cueritos, amigos. Miren, bien los limpia él, bien limpiecitos que. Nada de pelos, nada de que le va a salir un pelo que porque. No. Vienen, no vienen tan mugrosos, vienen tan bien limpios. ¿Sí? Sí. Todo ahí le resura, miren. Todo, todo ahí. Pues así sigue el proceso, amigos. Pues ya estaremos mostrando ya cuando las esté haciendo. Para todos los que se han preguntado el proceso de las carnitas, pues él así empieza a hacerlos. Lo más limpio que se pueda, mi gente. Porque como ven, los cueritos casi siempre, la mayoría trae todavía pelitos. Y pues cuando comes la carnita, pues no te gusta que te salga ni un pelo ni nada. Es que aquí no hay tiempo de rasurarlos, nomás los queman con la antorcha. Uh-huh. Ahí en México pues uno lo limpiaba de pies a cabeza con una piedra, un janamo, y luego le pasábamos el cuchillo bien afilado, y luego después de pelar el cuero le pasábamos las navajas de afeitar y ya, ahí quedaban listos los cueros para las carnitas. Y si no se los he hecho todos, pues a lo mejor les saco unos pasaros en vinagre, unos cueritos en vinagre, pero o sea, a lo mejor si se los echamos todos, ¿verdad? Sí, miren toda la grasita que él todavía le quita. No me gusta con tanta grasa, que eso no se cose. Todo lo que nos anda comiendo cuando compran en la tienda. Ahora sí. Todo limpio. Aquí. Y
eso para qué se hace? Para que le entre la grasa más adentro. La grasa para que se cosa más. Para que se cosa bien. Cuando esté hirviendo la manteca. Que no queden tan grasosos. Le ayuda a desvanecerse la manteca. Le queda más cociditos. Nada de esto sirve. Acuérdense, amigos, que no todos lo hacen así. Nomás yo. Como les dije, cada quien tiene su estilo, este es el mío. Cosas limpias. Sí, porque pues nos gusta comer las cosas bien. Me gusta la pelocera. Ahí está. Pues listo, amigos, ya vieron. Así se hacen las cosas y ahorita les estaremos mostrando más.